Una semana más nos trasladamos hasta el municipio de Camargo, que ya está preparado para vivir un verano diferente. Camargo apuesta por la innovación como medio para superar la crisis post-COVID y se adhiere al manifiesto de la Red Impulso. El próximo jueves finaliza el plazo para participar en la adjudicación del contrato de suministro eléctrico, cuyas fuentes de energía deben ser 100% renovables. Los programas Abierto por Vacaciones, Abierto en las Huertas y Aulas de 2 años se celebrarán con grupos reducidos y más medidas de seguridad. Permanecen abiertas las inscripciones para participar en los cursos de informática y juego con inglés para niños de 10 a 14 años. Comienza el servicio de salvamento y socorrismo en la playa artificial de Punta Parayas, que cuenta con medidas de seguridad adicionales. El servicio de préstamo de bicicletas estará abierto hasta el 19 de septiembre, con medidas de higiene tanto en la recogida como en la entrega. El Parque Lorenzo Cajigas de Maleaño cuenta con un nuevo fotocall, una representación espectacular del municipio. La Policía Local de Camargo realiza controles para recordar el uso obligatorio de la mascarilla en el casco urbano. Rubén Polanco dona su obra Nido Amarillo al Centro Cultural La Vidriera, uniéndose a autores como Aida Ricciardello, Carol Solar, Concha Grey, entre otros. El Festival de Música Rock y Folk de Camargo reúne a numerosos grupos durante su celebración online. Hoy conoceremos algunos de los mejores momentos. ¡Empezamos! El Ayuntamiento de Camargo apuesta por las políticas de innovación como elemento estratégico para acelerar el proceso de recuperación post-COVID-19 y paliar las consecuencias de la pandemia, tanto desde el punto de vista social como económico. Así lo ha refrendado con su adhesión al manifiesto por el impulso y promoción de las políticas públicas de innovación como herramienta clave para paliar los efectos del COVID-19 en las ciudades, aprobado por la Red Impulso en una reunión online en la que ha tomado parte tanto la alcaldesa Esther Volado como el concejal de Innovación, Eugenio Gómez. Los representantes municipales han destacado la importancia de colaborar con otros ayuntamientos como administración más cercana a la ciudadanía en el diseño de estrategias comunes que contribuyan a ayudar a los vecinos. Para ello, la red defiende desarrollar un modelo productivo sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental, basado en el conocimiento y la innovación como medio para mejorar la calidad de vida del municipio. El próximo jueves 2 de julio a las 2 de la tarde finaliza el plazo para presentarse a la adjudicación del abastecimiento del suministro de energía eléctrica de Camargo, que incluye el alumbrado público, las instalaciones municipales, la red de semáforos y las depuradoras, y cuyo origen deben ser fuentes 100% renovables. Se tratará de un requisito cuyo cumplimiento se va a revisar mensualmente, y es que durante la ejecución del contrato, la empresa que resulte adjudicataria tendrá que presentar junto a la factura mensual la certificación de procedencia de la energía. El primer teniente de alcalde y concejal de contratación, Héctor Lavín, ha explicado que el contrato se realizará por un periodo máximo de 2 años debido al constante cambio de los precios que se dan en el sector. El valor de este contrato, sin IVA, es de 1.709.000 euros, incluido tanto el año de contrato como el de prórroga. El Ayuntamiento de Camargo ofrece este año nuevos programas de ocio educativo y conciliación familiar y laboral, aunque con medidas especiales de prevención. Se trata de los programas Abierto por Vacaciones, Abierto las Huertas y Aulas de 2 años. Este año los grupos serán muy reducidos y los integrantes no tendrán contacto con otros grupos. También habrá controles de temperatura, dispensación de gel hidroalcohólico y suministro de mascarillas, por si se estropeasen las de los participantes, así como más limpieza en aula y baños, mientras que no se utilizará el comedor. La edil de Infancia y Juventud, Jennifer Gómez, ha destacado que este año han puesto en marcha un programa especialmente adaptado a esta situación para ayudar a conciliar a las familias en la que los progenitores están trabajando o realizando cursos de formación oficial para que sus hijos puedan disfrutar con seguridad de actividades de ocio formativo.
abierto en vacaciones, se desarrolla en el Colegio Pedro Velarde y Matilde de la Torre, a los que este año se añade el Pabellón Deportivo de Herrera y el Pabellón Deportivo de Revilla. El horario será de 8 de la mañana a 3 de la tarde, con grupos de entre 6 y 9 niños, dependiendo de la edad. Ha abierto las huertas, reduce el cupo a 9 alumnos por quincena, aunque aumenta el programa, celebrándose también en agosto las huertas sostenibles municipales de Revilla de Camargo. También este año se llevará a cabo en julio y agosto en el Matilde de la Torre las actividades gratuitas de las aulas de 2 años, que permitirán a los niños que en este curso hayan estado escolarizados en las aulas de Camargo tomar parte en juegos y manualidades. La novedad de este programa gratuito, que se celebra de 8 y media a 2, es que en esta edición únicamente habrá 8 plazas por quincena y que los niños contarán en cada una de esas quincenas con 2 monitores para atenderles. Por motivos de seguridad y para evitar concentraciones de gente, las reuniones informativas con los padres de los niños abiertos en vacaciones, que se celebraban en ediciones pasadas de forma presencial, se han sustituido por un vídeo informativo que se difundirá el próximo lunes 29 de junio a través de las redes sociales de la Casa Joven, en Facebook y en Instagram. El Ayuntamiento de Camargo ha preparado más actividades para este verano. La Concejalía de Desarrollo Local llevará a cabo en julio y agosto en el Centro de Formación cursos gratuitos quincenales de verano de informática y juego con inglés para niños de 10 a 14 años. Este año se han establecido medidas especiales para atender a las necesidades provocadas por el COVID-19, tanto desde el punto de vista de los contenidos que se impartirán como en lo relativo a la organización de los grupos participantes y al desarrollo de las clases. El concejal Eugenio Gómez, responsable del área que gestiona las políticas de formación del municipio, ha explicado que han hecho un gran esfuerzo para adaptar los cursos a esta nueva situación y garantizar tanto su celebración como cumplir todos los protocolos. Una de las novedades es que se han establecido 24 grupos de 8 alumnos cada uno, frente a los 16 grupos de 15 alumnos de otros años, para poder respetar el distanciamiento recomendado tanto en interior como en exterior, ampliando el número de monitores. Además, se van a adoptar medidas especiales en el día a día, como escalonar la hora de entrada y salida, tomar la temperatura, desinfectar el calzado, entrega de mascarillas, pantallas de protección, limpieza continua de superficies y objetos de uso personal, entre otras. Las clases se imparten de 10 a 12 de la mañana. En las 2 primeras horas se refuerzan los contenidos de formación tecnológica, que este año se van a dedicar al aula virtual. En las otras 2 se realizan actividades de ocio y tiempo libre. Este año se dará prioridad a todas aquellas dinámicas que no requieran contacto físico. Además, se ha ampliado en más de 200 metros cuadrados la zona de juego para incrementar la distancia del mobiliario y de los recursos. Las inscripciones aún pueden realizarse de forma presencial hasta el próximo lunes 29 de junio de 9 y media de la mañana a 1 y media del mediodía en el Centro Municipal de Formación. Otra modalidad de ocio para el verano, porque el Ayuntamiento de Camargo ha comenzado a prestar el servicio de salvamento y socorrismo en la playa artificial de Punta Parayas para garantizar la seguridad de los bañistas en la temporada estival. En lo que resta del mes de junio y en la primera semana de septiembre se contará con este servicio sábados, domingos y festivos, mientras que en julio y agosto la cobertura se ampliará todos los días de la semana. En todos los casos se contará con 2 personas. Además, el consistorio ha adoptado medidas destinadas a prevenir y proteger frente al COVID. Permanecerá cerrado el uso del solario en escalonado de la playa artificial, de tal manera que las personas que deseen tomar el sol deberán hacerlo en las zonas de césped aledañas, guardando la distancia de seguridad. De la plataforma de hormigón únicamente permanecerá abierta la rampa que permite el acceso al agua. Esta pasarela se ha dividido en 2 zonas separadas mediante señalización, para que las personas puedan desplazarse en ambos sentidos manteniendo la distancia de seguridad. Además, las duchas únicamente podrán ser utilizadas por una persona cada vez, salvo los que precisen de asistencia, y estarán dotadas con pulsadores en el suelo para evitar el contacto con manos. Y para trasladarse a todos estos puntos, Camargo ha puesto en marcha el servicio de préstamo de bicicletas, que se prolongará hasta el 19 de septiembre, este año con medidas especiales.
El concejal del área, Jesús María Amigo, ha detallado que las medidas abarcan tanto el proceso de recogida y de entrega de las bicis como el propio uso de las mismas, ya que quieren que la seguridad sanitaria esté garantizada tanto para usuarios como para trabajadores. Este año se desinfectará cada bicicleta y cada casco tras su uso y los usuarios estarán obligados a llevar una malla de protección individual de un solo uso bajo el casco que se les proporcionará. Igualmente, durante el proceso de recogida y entrega de las bicis, también están obligados a llevar su propia mascarilla, si bien durante los paseos pueden retirarla. Lo que no se va a entregar en esta edición por motivos de higiene es el chaleco identificativo, ya que no es imprescindible y no se pueden limpiar uno a uno. Además, en la zona donde se realizan las inscripciones, ubicadas en las inmediaciones del Club de Remo, se va a establecer una ruta de acceso y salida, donde los trabajadores van a ser los encargados de rellenar las fichas con la documentación, con los datos que les indiquen los usuarios y mostrando el DNI, pero sin entregarlo. Y van a ser también los trabajadores los encargados de hacer uso de la llave para sacar las bicis. El servicio se presta de lunes a domingo, de 10 a 2 y por las tardes de 4 a 9. Este es el límite para devolver las bicicletas, si bien la última recogida se tendrá que realizar a las 8 de la tarde como máximo. El Parque Lorenzo Cajigas de Camargo ya se ha convertido en un nuevo atractivo turístico gracias a la instalación de las letras gigantes que forman la palabra Maliaño. La alcaldesa de Camargo, Esther Volado, y el presidente de la Junta Vecinal de Maliaño, Luis Bodero, han sido los encargados de inaugurarlo. La regidora ha confiado en que la iniciativa pueda servir como fotocall. Impulsada por la Junta Vecinal de Maliaño, esperan que se convierta en una referencia icónica de la localidad y contribuya a dinamizar una zona con gran peso comercial y hostelero. El alcalde pedáneo, por su parte, ha explicado que las letras cuentan con los colores de la bandera del municipio, con las 8 estrellas que representan a cada uno de los pueblos del valle y se asientan sobre una base en la que se representa oleaje y cachón por la relación de Maliaño con el mar. La instalación está acompañada con una estructura en forma de corazón para recoger tapones. Tiene carácter fijo y estará iluminada por las noches. Les recordamos que para todas las actividades y para pasear por el casco urbano es necesario el uso de mascarillas. La Policía Local de Camargo ha llevado a cabo un control de este uso en el casco urbano con patrullas a pie por diferentes zonas de Maliaño y de Muriedas. Durante sus recorridos, los agentes han informado a los vecinos sobre la obligatoriedad del uso de este dispositivo en las condiciones recogidas en esta nueva normalidad. Los agentes recuerdan el decreto ley que establece que las personas de 6 años en adelante están obligadas al uso de mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros. Esta ha sido una de las actuaciones efectuadas en los últimos días por la Policía Municipal, dependiente de la Concejalía de Íñigo Gómez, que a medida que ha ido avanzando la desescalada del estado de alarma ha ido retomando progresivamente su actividad ordinaria. En concreto, este departamento ha visto incrementado el número de intervenciones que ha tenido que efectuar en materia de tráfico, con 37 en mayo y en lo que llevamos de junio, frente a los únicos 3 accidentes contabilizados en abril. Tiempo para la cultura. El escritor reinosano Rubén Polanco ha donado al Ayuntamiento de Camargo la obra Nido Amarillo de su serie Botánicas Cotidianas, que pasa ahora a formar parte de los fondos artísticos del Centro Cultural La Vidriera. El concejal de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento, José Salmón, acompañado por la directora de La Vidriera, Ana Volado, han recibido esta donación del artista en representación municipal. Salmón ha recordado que los fondos de este centro La Vidriera están integrados por obras donadas por muchos de los artistas que a lo largo de los años han protagonizado exposiciones en este centro y que al final estas muestras quieren tener una diferencia con el consistorio. Precisamente Rubén Polanco ha sido el protagonista de la exposición titulada Entropía, rehacer la naturaleza o ordenar el caos, que finalizó el pasado lunes 15 de junio. Con esta entrega se suma un nuevo nombre a la larga lista de autores que han donado sus obras, como por ejemplo Aida Ricciardello, Carol Solar, Concha Grey, José Ignacio Amelivia, José Manuel Feito, María de las Casas o Mayra Alpizar, entre muchos otros.
Y hoy nos despedimos con música, porque el Festival de Rock y Folk Online nos ha dejado una forma distinta de seguir este arte. Durante todo un día las redes sociales del festival y de la Casa Joven de Camargo han publicado vídeos con los artistas que han colaborado con estos festivales, tanto este año como años anteriores. Hoy les dejamos con los mejores momentos. En el desierto, no sé, café al temporal.